Bueno, hola, ¿qué tal están? Soy Mike MS.
Y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña, pues un gameplay. No soy mucho de gameplays. La gente que me conoce sabe que es especial, no solamente. Decir tonterías, o sea, pues vaya, hay que sacar lo bueno del juego y también, ¿por qué no datos en el camino? Antes que nada, pues déjenme recordarles que pueden checarme en www.youtube/MikeMS, eso es como Mike MS oficial también. También chequen en Facebook como Mike MS, Twitter. La verdad se la van a pasar muy bien, vamos a ver más cosas adelante, pero bueno, vamos a comenzar. Apenas salió un Silent Hill. El chiste de este Silent Hill principalmente es sacar, pues todo. Es relativamente corto, ya sabiendo qué onda. El detalle con esto es de que tiene diferentes modalidades. Eso es lo que mucha gente todavía no ha descubierto. Ayer, de hecho, mi hermano, a quien mando un saludo en este video, ya lo acabó ayer. Yo no estaba en la casa, pero él ya me dijo que lo había terminado. Y determinó una cosa, que cuando tienes un tipo de luz distinta en tu control DualShock 4, aparentemente es lo que determina lo que es la duración del juego y lo que tienes que hacer, la variación de lo que es. Y sinceramente creo que esto es algo muy bueno, esto es algo muy padre. Tomémoslo como previo, porque mucha gente se confundía con esto. Y algo que es casi un hecho realmente es de que necesitamos estar en línea, estar haciendo una transmisión como estamos actualmente en Twitch. Y pues lo que necesitamos realmente es, ¿cómo se llama? Lo que necesitamos es también estar hablando. Hay una parte que pues mucha gente ha comentado de que necesitamos estar hablando constantemente. Y pues eso es algo pues relativamente molesto si no son gente muy amena a hablar. Caso es de mi hermano que pues ayer estaba hablando en inglés y todo pensando que pues a lo mejor había alguien, ¿no? Y pues siguió con la transmisión y la verdad es de que estaba muy, muy padre eso, pero pues perdonen su silencio, pero pues lo grabó, lo acabó y me dijo, oye, súbela a YouTube. Yo con mucho gusto lo subí y pues esto también se va a subir a YouTube, solamente que pues me gustaría hablar de un previo de lo que es el juego. Ya pasaron más de 7 minutos, 8 minutos, una disculpa, pero pues realmente es necesario que sepan esto. Otra cosa que también es necesario que necesitamos saber es de que este juego no estaba determinado a que se supiera que era un Silent Hill hasta dentro de una semana. Esto Kojima lo hizo a propósito, pero pues aparentemente una chava que pues es adicta a los videojuegos, pues descubrió los secretos y ya acabó. Así que bueno, vamos a comenzar. El juego to comienza totalmente así. Estamos en una habitación. Podemos ver que pues ya la situación es distinta a cualquier Silent Hill. Esto es muy similar un poco a lo que es Silent Hill The Room, el cuarto Silent Hill. El cuarto Silent Hill, pues más polémico porque originalmente no era un Silent Hill. Si presionamos el botón R3, que es el champiñón derecho, podemos hacer un zoom, que esto nos deja analizar pues las cosas. Vemos una habitación larga, un pasillo. Podemos escuchar lo que es la radio. Tenemos un reloj que marca las 11:59. Esto es muy importante. También tenemos lo que es un cuadro que dice mi voz, puedes escucharla, esta señal puedes leerla, te esperaré aquí para siempre si solamente llegas conmigo, si te me acercas. Mucha gente también pensaba que eran los cuadros, esto pues hay señales, hay cosas troleadoras en el juego, realmente son para descubrirse poco a poco. Créanme que mucha gente no ha descubierto todos los secretos de este demo, que pues sinceramente este demo podría ser un juego aparte y Konami decidió, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo en nuevo Silent Hill, hazle un demo. Realmente esto va en serio y podemos escuchar en la radio una cosa de fondo. Esto pues es una cosa igual para trolearnos, no se preocupen. Tenemos lo que es un teléfono, tenemos varios cuadros. Ahí vemos lo que nos está apareciendo que está diciendo en la radio. Podemos ver un cuarto desordenado, un oso Teddy de peluche, un Teddy rosa, unas ventanas, un baño entreabierto. Y es un pasillo relativamente corto, pero créanme, les va a dar muchísimo problema si llegan a jugar esto. Se pone mejor después. Les digo que es un demo, pues largo para hacer un demo. Tenemos una radio en color rojo. Está prendida aparentemente.
tenemos un cuadro con una familia, con una esposo y marido, que pues después se revela que ella no es tan buena como aparece en la foto. Y vamos a adentrarnos en lo que es una puerta. Se ve muy bien, el sonido es una calidad impresionante, cosa que caracteriza a los juegos de Silent Hill. Y pues, como pueden ver en el archivo de guardado, a la derecha, en la parte de abajo, pues era el símbolo clásico de los Silent Hill, cosa que pues mucha gente a lo mejor no se dio cuenta al principio. Pero pues, siendo un conocedor de Silent Hill, pues uno sabe lo que significa ese símbolo, ese logo. Aquí el chiste de este demo, hago una pausa, es hacer lo que es el famoso looping o las vueltas, descubriendo cosas nuevas y que pues vamos a adentrarnos más en el universo de Silent Hill. Una cosa que es muy importante es de que debemos de estar checando lo que es las habitaciones con cada looping que hacemos. Y debemos de recolectar principalmente lo que es el cuadro, la cara de la chava. Una más podemos ver la parte de abajo con el collar de perlas como la de Lisa Simpson, pero vamos a ir recolectando. Hay partes que pues nos van a aparecer de repente y partes que pues no nos van a aparecer así. Este juego pues apenas lo subí a mi cuenta de YouTube, como mucha gente vio un video donde recién lo estaba jugando a mi hermano y iba a grabar, estaba grabando de hecho, y de repente no, me salió un mega susto, un por así decirlo screamer de que van a aparecer después más, le repito, no. Nuevamente es en YouTube como Mike MS Oficial, pueden encontrarlo ahí. Y bueno, vamos a adentrarnos más en esto. Ahorita, un dato también importante, la luz de mi control es actualmente de color azul. Es color azul, esto implica varias que está en esta planta, pero tiene un truco muy particular. Es por eso que también han llamado mucho a Kojima, en lugar de Kojima, Trollima. Ese es uno de los sustos que les hablaba. Ya se empezó a escuchar la puerta. Ya la criatura quiere salir realmente. Y créanme, esto da mucho miedo. Yo las primeras veces realmente me asustaba bastante del ambiente, del entorno. Y créanme, me voy a volver a asustar. No es un juego que uno supera así con facilidad, incluso para hacer un demo. Ahorita estamos en la primera vuelta. Esta es la primera fase. Debemos llegar a la segunda, pero está cerrado. Eso se me hace un poquito raro. No, lo más probable es que nos vayan a espantar. Si escuchan un grito, perdón por ensordecerlos, pero pues ya saben cómo es esto. Es necesario revisar con detalle cada parte de esto para que se sigan abriendo las puertas, haciendo el zoom. El famoso zoom que les dije. Y créanme, entre más se apaguen las luces, más estamos cerca de, pues ahora sí que, el mal como tal de la de Silent Hill. No podemos abrir esta puerta, pero como vemos, me fui al reloj y ya se abrió la puerta nuevamente. Es lo que les comentaba, este juego es una exploración total y absoluta de lo que es esto. Ahorita pues la verdad vamos a seguir, vamos a hacer el segundo loop. Ahorita me dicen que hay un problema en el broadcasting. Una disculpa, pero bueno. Vamos a seguir mientras se graba esto. Ojalá que sí se vea bien y todo. Y pues bueno, vamos a hacer el segundo looping. Segunda vuelta. Ya estamos aquí. Aquí el chiste es pues seguir con esto. Como podemos ver, sigue siendo la misma hora. Pues una mega vuelta. Si no ha cambiado nada, realmente vamos a ver. Si podemos ya encontrar la primera fotografía, parte de la fotografía. Ok, ahí ya la pudimos encontrar. Esos son los famosos sustos que les digo. Tiene lo que es idioma también. Eso que salió es mucho de latín. Es español, es también mucho alemán. Es lo que es varias cosas.
Es muchas cosas. Voy ahorita a leer sus comentarios en Facebook. Ahorita pues me gustaría leer bastante de lo que estén poniendo para pues amenizar esto. No puedo ver comentarios actualmente, pero pues para que se vea mejor, para que se vea más linda la pantalla, para que se vea mejor. Aquí tenemos otro objeto. Tenemos que checar el oso Teddy. Ahí está, perfecto. On Dutch. Swines, no sé qué, eso no sé mucho de idiomas, no sé mucho de lenguaje, pero eso creo que es alemán. Ya nos tocaron la puerta, dicen, es la leche, no estoy. Ya se empezó a escuchar y lo que me molesta de este juego en particular es que vibra horrible el control. Las cucarachas son mala señal en este juego, así que créanme, tengan mucho, mucho, mucho cuidado con las cucarachas. Si ven cucarachas, probablemente es que se los va a cargar la fregada. Esta puerta no se puede abrir. Tenemos el cuadro bonito, hermoso. Tenemos lo que es la radio. Tenemos unas llaves. El plátano, como pueden ver, ya se echó a perder. Y vamos a hacer lo que les había comentado. Tenemos que estar enfrente de la planta. Y tenemos que presionar R3. Y así sacamos otra cosa que dice mi amano Poili, no se alcanzó a ver. Hay gente que ya hizo la traducción en YouTube y que la hizo en foros de internet. La verdad está muy padre eso. Muchas gracias a la gente que lo ha hecho. Y otra pieza que también está indispensable para encontrar está acá. A ver si se puede liberar. Perfecto, si se puede liberar. Teléfono, Sueroin, Glaubte. No sé qué signifique tampoco, pero ya tenemos cuatro de las cinco partes de la foto. Podemos ver esto en esta parte. Ya nomás faltan otras secciones para completar la foto. Aparentemente ella era una chica muy bonita, pero pues por alguna u otra razón, pues no su sufrió un destino pues medio malo. Realmente está padre pues Kojima afirmó una cosa muy padre en este asunto, que la gente le había dicho, Guillermo del Toro particularmente le había dicho, oye, es de que no debemos hacer una historia tan tenebrosa porque si no la gente va a dejar de jugar el juego, va a parar, se va a desesperar o va a llorar. A lo que él de plano dijo, pues a mí no me importa eso, yo quiero que la gente pues se ponga a jugar, que alucine con esto y que pues me vale gorro si lloran, patalean o chillan del susto. Yo lo que quiero es causar una experiencia única y causar una experiencia que la gente recuerde por ser tenebrosa y pues créanme, el demo realmente demuestra mucho de eso. Actualmente debemos de agarrar lo que es la lámpara en el baño, nos vamos a llevar unos sustillos. Aquí está la otra foto, la otra no recuerdo, la parte del centro, pero bueno, vamos a hacer el looping. Estamos haciendo el tercer looping. Es el tercer looping. Aquí ya es cuando se empieza a tornar agresiva la cosa. Y lo más probable es de que nos pase algunas cosillas. Pero no voy a arruinar la sorpresa para ustedes. Sigue siendo la misma hora. Tenemos lo mismo. Tenemos la misma situación, el teléfono, todo ese tipo de cosas. Todavía no llegamos, créanme, a las partes donde se torna difícil esto, donde realmente se torna pues complicado, se torna, si quieren decirlo así, aleatorio. Es a lo que me refiero. Nos van a empezar a espantar, no se preocupen. Como diría mi padre, a quien también mando un saludo, es solo un juego, deja de jugar tus chingaderas, sugestionarte. Es lo más importante, se acaba de ruir el baño. Y ese es el detalle que realmente me molesta muchísimo. Que este juego juega mucho con eso, con las emociones, con las sensaciones. Y créanme, es muy aleatorio esto, es muy aleatorio. Uno puede estar pasando momentos así, tensos y eso, y pues de repente uno lo puede aniquilar. Como pueden ver las cucarachas, ya es que va a pasar algo. Va a pasar algo malo. Y vamos a hacer, bueno, hablando de esto, es un juego muy, muy bueno. Es una, hablando las verdades en cuanto a la reseña. Es un juego muy interesante. Ah, aquí nos espantan, debemos de checar el baño. Miren, hola, ¿qué tal, señorita? ¿Cómo está? Sí, no se preocupen, yo también la primera vez que lo vi, tuve la sensación de que quería cambiarme los pantalones.
Eso es normal en este tipo de juegos. Vamos a ver si tengo otro pedazo o no. Ya empieza a ponerse padre la cosa. Les aseguro que las cucarachas son mala señal. Pero lo que realmente me molesta de este juego es que vibra mucho y no se puede cambiar en las opciones la modalidad de que pues no haya vibración en el control. Eso pues era muy agradecido en los juegos anteriores de Silent Hill, pero en este pues se volvió un poquito como que molesto el no poder quitar la vibración. Pero realmente se destaca mucho de varios juegos como Amnesia, como es Outlight, este tipo de géneros que cambiaron mucho el género de terror en primera persona, pero créanme que esto lo lleva más allá, porque es la esencia de Silent Hill. Y estamos en la cuarta vuelta, o looping. Vamos a seguir. Ya pueden ver que se tornó un poquito más oscuro el pasillo y escuchamos un grito. Vemos las cucarachas, eso es mala señal. Probablemente vamos a morir ahorita. No se preocupen. Ya vemos que se apagaron las luces totalmente. Tenemos que entrar ahí, ver unas cosas. Y probablemente nos cargue la fregada, pero bueno. Es el chiste de esto. Como factor miedo, realmente sí espanta a Silent Hill. Sí, sí espanta bastante. Pueden ver que estamos viendo muchas cucarachas. Eso significa que pues nos va a pasar algo malo. Todavía no podemos entrar al baño. Es indispensable ahorita entrar al baño porque ahí vamos a encontrar la lámpara. Ahorita estamos viendo lo que es de nuevo esto para ver si puede cambiar algo. Porque algo déjenme comentarles muy interesante sobre Silent Hill. Es de que mucha gente afirmaba que la gente debía. Ganaba al azar, pues. Que mucha gente era seleccionada al azar, estando en internet. Y que Konami ya agarraba lo que era al usuario que quería que lo terminara. Y decía, ah, pues vamos a dejar que lo termines. Y te llamaba la operadora de Konami, por así decirlo. Por eso es que hay un teléfono. Este teléfono, créanme que tiene un valor increíble ya más adelante. Y es por ello que debemos de estar, pues, pendiente de ellos. Observando las cosas y pues dándonos los roles. Ahorita yo cometí el pequeño el error de no estar checando el radio. Eso es algo indispensable. Deben estar constantemente checando el radio. El juego se asimila mucho a lo que es Silent Hill de Rumen, que en cuanto hay que hay cosas malas, las vibras, este tipo de cosas. Créanme que se pone muy bueno después. Pero sí es necesario checar todo eso. Es indispensable, es necesario. Y aunque nos vamos a llevar sustos y vamos a pasarla mal en cuanto a checando todo eso, vale la pena. En especial si les gustan los sustos. Ahorita vamos a caminar y vamos a lo que es nuestra quinto looping. Exactamente, vamos al quinto looping. Hay que jugar mucho con las dimensiones. Ya ahorita está guardando el juego. Y créanme, se torna muy, pero muy, muy, muy oscuro después el juego. Realmente se ve que Del Toro tuvo que ver algo. Y también Kojima. Kojima también se ve que tuvo que ver algo. Ya se abrió el baño. Y no se espanten, ahorita es probable que nos llegue a pasar algo. Ahorita déjenme tomar tantito líquido hidratante, también llamado agua o H2O. Ah, perfecto. Me gusta estar hidratado, me gusta tener mi garganta, pues bien, antes de que me espanten, para que si grito o eso sea un grito sonoro, sea un grito varonil, cosa que no hice cuando me espantaron en el video anterior que pude subir sobre la noticia de Silent Hill. Así que me gusta estar hidratado, me gusta estar bien, me gusta estar perfecto para la gente que está ahorita en esto. Y pues realmente me encanta esto. Y bueno, vamos a continuar un poco, vamos a continuar, estoy checando mensajes, lo que es en Twitch, todo eso. No puedo checar mensajes, pero muchas gracias, pueden checarlo también en el Facebook. Vamos a continuar, han pasado 25 minutos, es lo que dura más o menos hasta ahorita el demo, estamos en la sexta vuelta. Ya podemos ver la lámpara, la linterna. Vemos muchas cucarachas, lo cual es mala señal. Y prepárense para ver algo que
van a hacer que se defequen del miedo. Así es, un feto con patas de pollo y muchísimo, una cabeza. Si eso no espanta, yo no sé qué. Probablemente mucha gente va a decir, ah, el aumento a Pemex o esas cosas, pero créanme, si uno se encontrara este tipo de cosas, realmente asustaría muchísimo. No es como que vaya caminando así y diga, ah, un feto en el lavabo, genial. No, esas cosas no son agradables. Lo que pueden escuchar en el fondo. Para la gente que es aficionada a este tipo de juegos de terror, les va a recordar un poquito a lo que es Fatal Frame para Xbox, PlayStation, también estuvo en Wii y va a estar en Wii U, una nueva entrega de estos juegos. Va a estar buenísima porque se acopla mucho a lo que es Wii U. Pero regresando a esto, muchos que se recuerden esto, pues van a recordar de que cuando se escucha una música como que tétrica y eso significan pues cosas malas, en ese juego también no se escucha actualmente ahorita. Sigue cerrada la. Ah, está, creo que abierta. Hay que checar el lavabo. Miren esas gráficas, por cierto, miren, vaya. Tienen Pantene Pro en esta casa, aparentemente. No es que le haga propaganda al champú, pero pues es bueno saber. Pues. ¿Qué champú usan? Tenemos un inodoro. Más limpio que el de gasolinería común. Pero créanme, he ido a baños de gasolinería y pues me ha tocado limpios. Afortunadamente ya estoy agradecido con la vida por eso. Papel higiénico. Y pues no se ve la cara de lo que es este personaje del demo. Aparentemente se ve una sudadera, una playera blanca. Cubierto el vidrio, el espejo por un grumo, un sebo. Moho, no sé qué sea, o desgaste simplemente. La música no ha regresado. Esa música agresiva de la que les hablaba. Lo más probable es de que nos vayan a espantar ahorita. Porque acorde al demo, pues es lo que ha pasado mucho. Mi luz no ha cambiado de color. Mi luz no ha cambiado de color, sigue siendo color azul. Y vamos a continuar con esto. Ya tenemos la lámpara, ya podemos checar más de lo que es el. Pues este rincón. Tenemos más de esto. La criatura que estaba en el baño ya escapó, lo cual es malo para nosotros. Ahorita se va a tornar un poquito agresiva la cosa, así que por favor no se me espanten como yo me he espantado, como he vivido en miedo constante con este demo. Y que quiero acabar, quiero comprobar teorías para la gente que pues está en casa, que está en su computadora, de que pues la luz azul también puede acabarse haciendo un streaming en Twitch. Como mencioné antes, es indispensable estar en línea en Twitch para acabar esto. Ahí está la foto que les mencionaba. Eso es, creo que italiano, no estoy seguro. La verdad es de que no estudié lenguas como para decirles qué es lo que dice eso. Pero bueno, vamos a checar eso rápido que les mencioné. Ahorita vemos unas escaleras tétricas. Esto que les va a dar pesadillas después. Escuchen ese chillido en serio. Casi completa. No recuerdo en dónde está la otra fotografía. Buena pregunta, ¿dónde estará? Pero bueno, eso de hecho es un dato curioso, podría decirse. Es un dato extraño el que, pues la fotografía de reunir de la señorita, sí importa por algunos factores, pero hay personas que lo han acabado el juego sin juntar siquiera una fotografía. Esto pues se me hace un poco extraño, pero es al azar, es como mencionaba antes, dependiendo mucho el color del foco del que estemos jugando. Y bueno, vamos a poner. A tornarse pesado. Esta es la séptima vuelta. All looping. Ya podemos ver que la luz al lado del cuadro se acabó. Ya se tornó la radio. Lo más probable es de que aquí nos vayan a espantar y vamos a morir. Vamos a ponernos en una posición para gritar o asustarnos mucho.
No toques eso, no apenas comenzamos. Ya ahorita podemos ver el baño que está entreabierto, ya no podemos pasar. Ya la radio está prendida, debemos de checarla. Ahí hay cucarachas. Ay, miren esto. Estamos viendo actualmente esto. Escuchamos el espíritu que está acechando. Ya nos va a cargar la fregada. Pero pues el chiste es acá es no gritar, no espantarnos. Por eso estoy un poco callado. Porque realmente las gráficas se ven muy buenas en este juego. Realmente se ve muy bien el detalle de todo esto y por eso pues me da miedo. A pesar de que lo he jugado ya algunas veces. Pero como mencioné antes, lo que es molesto de este juego es la vibración. La vibración es lo que hace muy molesto este juego. Es lo que me molesta mucho. Pero pues es necesario hacerlo. Es padre esto, pero es molesto. Ya podemos adentrarnos. El chiste de esto también realmente es hacer looping. Ya podemos escuchar esa voz. Eso créanme, después se va a volver común. Pero ahorita, en este momento, en el séptimo looping, es molesto porque realmente no sabemos cuándo nos va a atacar la criatura. Se va revelando después qué es lo que es. Pero por el momento es molesto. Realmente es muy molesto. Sí, molesto. Vamos a hacer esto, vamos a girar. Vamos a girar porque dice que debemos de vernos atrás. No pasa nada, no pasa nada. Todavía no pasa nada. Eso es algo importante. Es una manera de evitar sustos. Sí, tal vez, pero es importante hacerlo. Es muy importante hacerlo para evitar el susto. Ya podemos escuchar que nos están respirando en la nuca. Algo que también me encantó de este juego es de que es un juego pesado. Sí, lo es un juego pesado, es un juego que es agresivo con el usuario, lo cual lo hace bastante entretenido. Es algo distinto. Y algo que pues, ¿sabes qué es diferente este juego? Es que, por ejemplo, mi hermano no le encanta, no le gustan para nada los juegos de first person shooters o de primera persona. Y este juego le cautivó. No lo sabe usar bien, aunque vaya, mueve de manera un poquito despacio los análogos, los controles análogos. Pero pues vaya, que de que te odies este tipo de juegos y de que los acabes amando porque sea un Silent Hill como tal. Pues eso le encantó. Eso fue lo que le agradó muchísimo. Vamos a hacer la octava vuelta. Ya estamos en la octava parte, o looping. Aquí ya se prendió la radio. Nuevamente. Sigue igual. Y debemos también de estar. ¡Hola! ¿Cómo está, señorita? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tú, tú, tú! ¡Sustos a domicilio! ¡Sustos a domicilio! ¡Qué bueno que llevaba mi pañal! ¡El pañal porque me voy a cambiar! ¿Y recuerdan lo que les dije del agua? Pues bueno, es esto. Y eso que escucharon, me quedé callado un momento, no por el susto, sino porque mucha gente ha dicho que el fantasma te come o te orina. No sabe la gente exactamente qué, pero algo hace ese maldito fantasma que pues es distinto a todo lo que ha hecho un fantasma. Fue padre, tomemos nota, en el octavo looping me espantaron teniendo la luz azul. Ismaelo, susto awesome, lo sé, fue un susto bastante bueno, fue un susto increíble. Sí, créeme, no te preocupes, mira, algo, como le comentaba a la audiencia anteriormente, algo que es muy padre es de que este juego pues hizo que gritara, pueden checar en mi susto original. En www.youtube.com, búsquenme como Mike MS Oficial. Realmente eso hizo que me asustara mucho.
Y créanme, eso asusta mucho, no se sientan culpables. Un saludo a Ismael, un saludo también a Oversoul, a Retro Gamer Gato, a Cataleya, que también nos está viendo en la computadora. No puedo ver hasta que se actualice esto en el PlayStation 4, pero realmente les mando muchos saludos. Les mando un abrazo a todos, la comunidad de habla hispana y también Estados Unidos. Todo el mundo, vaya, aquí no hay discriminación. Vaya, está padre. Vamos a continuar. Vamos a ver, analizar esta bolsa. Podemos ver en el fondo que hay una garabatos como de prisión de Díaz. Vamos a analizar la bolsa. Yo caminé. No podía hacer nada más que caminar. Y entonces lo vi caminando enfrente de mí mismo. Pero no era realmente yo. Ten cuidado. El agujero en la puerta. Es una realidad alternativa. El único yo soy yo. Estás seguro que el único tú eres tú. Eso es muy importante. Y créeme, Oversoul. Este juego es engañoso por eso mismo. El juego es aparentemente, incluso si tienes experiencia en este tipo de juegos, como mencioné anteriormente, Amnesia, Slenderman, etcétera, es un juego más agresivo. Es un juego que, pues, más que sustos, es terror psicológico a la vieja escuela de Silent Hill. Nadie sabe qué esperar, nadie sabe qué es lo que hay que hacer con exactitud, y eso que el demo ya tiene 3 días que salió y ya se volvió un trending topic por muchas razones muy buenas. Vamos a seguir con esto. La verdad es que es muy padre, muy bueno. Vamos a abrir. Este es el noveno looping o vuelta. Ya estamos en la novena vuelta. Es importante contar esto, como mencioné, porque hay gente que lo ha acabado en ciertos loopings, hay otras que pues en menos, como fue el caso de la chava, podemos escuchar de nuevo el grito. Y de hecho es muy interesante de esto, que pues hay que estar checando totalmente todo esto, todo lo que es el cuarto. Ya se puso increíblemente oscuro. Debemos estar checando el teléfono. Ahorita se van a poner las cosas agresivos. Sí, no sé pasarlo. Entre comillas, sí. Porque muchas personas han dicho que qué hay que hacer. Creo que aquí nos asustan. No. Ese número aparentemente va a tener un significado después. Gouch it out. Gouch it out significa sácalo. Ya dijeron que veamos hacia atrás. Sí, me faltan piezas de fotos. Encontramos la que es en el oso Teddy. Ah, ¿podrías decirlo, Ismael? Mira, un saludo a Ismael que está acá. Ya encontramos la de la escalera, la del oso Teddy, la de la planta, la de la planta con R3 y la de arriba, la que está arriba del baño. ¿Cuál sería la que faltaría? Eso déjenme en los comentarios, estaré muy agradecido. Estamos totalmente en vivo. No tengo guía ni computadora a la mano. Por eso es que estoy agradecido con la gente que nos ayuda en esto. Es un juego muy bueno, es muy oscuro. Es, en especial eso de ve atrás de ti, es muy, muy bueno. Es muy bueno, es muy padre. Porque incluso haciendo esto que estoy haciendo, girando así como a nadar, ¡wii! Así. No aparece el monstruo, es un monstruo troll, es una fantasma troll. Y bueno, regresando a tu pregunta de que si ya, ya se lo había pasado, sería muy amable que me lo dijeras. Pero bueno, este juego pues tiene varias cosas, la verdad es de que está increíble. Realmente la gente en foros de internet y todo ha dicho, oye, ¿por qué hicieron el juego así? Tiene que ser un Silent Hill en tercera persona. Pero créanme que este cambio le tocó muy padre, le tocó muy bueno. Que en interiores sea desde perspectiva de primera persona, eso hace aún más tétrico el juego. Ah, debajo del despertador. Ok, perfecto, muchas gracias. Un saludo, Oversoul. Esa es la foto que nos faltó. Es indispensable. No lo sé, creo que no. Pero es mejor tenerla. También para que, pues, si llegamos a ver a tener un juego perfecto, pues se vea. Ok, lo tenemos. Gracias, Oversoul. Un abrazo.
Las campanadas de la 0000. Sí, eso es después de todo lo que vamos a ver a continuación. Todavía faltan muchas cosas, sangre, vísceras. En fin, son varias cosas que faltan todavía bastante. Podemos escuchar, de hecho, que nos están respirando en la nuca. Es el minuto 40 de grabación en Twitch. Muchas gracias a toda la gente que está viéndome. Recuerden que esto va a estar en YouTube. Mi canal, búsquenme como Mike MS Oficial. Y pues esto también lo hago porque pues no hay guías concretas. Muchas guías lo han hecho, que lo han hecho los finales, han tenido la luz blanca. Ahorita tenemos la luz azul. A la pri en la pri De hecho, fue chistoso porque en la primera vez que jugó mi hermano esto, la luz era roja y se cerró la puerta. Aparentemente estaba como, estábamos atrapados, estábamos atorados. Esta es la novena, el noveno looping, noveno o décimo, no recuerdo. Pero sí, es un juego muy interesante. Hay una parte, de hecho, donde tenemos que hacer mucho, 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 muchísimo ruido, ya casi al final, que es lo que es el famosísimo puzzle infame. Ahorita, si no mal recuerdo, podemos escuchar así a la fantasma porque ya estamos poseídos por ella. Cosa que después vamos a tener que, pues por así decirlo, quitarnos. Sigue la radio prendida, es molesto. Luego hay frases, sí, hay frases. De hecho, no he visto ninguna frase. De hecho, hay una frase en el teléfono. Aquí nos van a volver a matar probablemente. Pero pues el chiste es de que debemos de hacer las frases. Estoy haciendo esto como loco para evitar sustos, pero creo que es inútil ese esfuerzo. Creo que nos vamos a acabar asustando juntos. Realmente muchas gracias por estar aquí juntos. Es algo muy importante estar acompañado. Que el miedo no sea único. El número aparentemente sigue. Debemos de checar el radio también. Ya se cayó. No, no han aparecido las frases. Aquí normalmente debe aparecer una frase. No ha aparecido nada todavía. Estoy dando vueltas como loco para evitar sustos. El cuadro este sigue sin cambiar. Esto tampoco sigue sin cambiar. Y bueno, sigue así. El baño de igual no lo podemos abrir. Bueno, estar atorado así me pasó. Me pasó con la luz roja. El estar atorado así. Yo creo que era igual por eso, porque no tenía la foto. Hay que checar la fotografía. Porque hay veces que de hecho la fotografía desaparece. Ese es un dato muy importante. No, Kojima de hecho reveló que que el juego pues no es aleatorio, como mucha gente había supuesto que había dicho, carajo, es de que es una experiencia única, a lo mejor como juegos como Diablo 3 que genera el mapa de manera pues aleatoria, pero no lo hizo, no lo hizo y es un, pues bueno, es bueno porque pues así podemos evitar confusiones o que no haya una guía o que vaya, porque eso yo puedo estar de acuerdo con algunas personas, de que es molesto cuando un juego deja de ser entretenido, que te hace dudar, pensar eso, como con el puzzle del famosísimo Silent Hill 1, el famosísimo del ave que no canta, del ave muda, o como recuerda mucha gente del piano. Ese era un molestísimo. Ese puzzle, les juro que yo pasé horas y horas intentando saber qué era. Hasta que tuve que ver la guía en el internet hace años. O sea, le estoy hablando 1999, 98, por ahí, por esas fechas. Todavía no era el nuevo milenio. Pero la verdad es de que valió la pena acabar Silent Hill años después.
Es una experiencia única. Soy muy fan del juego, por eso es que también estoy haciendo el streaming. Porque como mencioné al principio, no soy muy aficionado de los streamings, pero me gustó mucho el llevar esta experiencia a Twitch, llevarla a YouTube. ¿Por qué no? Porque la verdad está padrísimo. Voy a checar si la foto sigue. Ya se abrió la puerta. He checado varias cosas, hay que checar las frases, hay que checar todo, pero pues no me ha parecido pues nada, creo. Sería increíble que me volvieran a asustar, realmente eso comprobaría que pues realmente la luz azul hace cambiar todo totalmente. Vamos a checar esta puerta. No se puede. Vamos a ver que están las cucarachas, eso implica que va a haber algo malo. Qué raro. Sinceramente está extraño esto que no. No ha cambiado nada. El candelabro no ha cambiado. Vamos a ver qué más hay. De hecho es chistoso, es algo muy padre que cuando estamos caminando. Podemos escuchar los pasos de la fantasma si estamos poseídos como estamos ahorita. Tenemos que checar la foto de la pareja. Ok, perfecto, vamos a ir para allá. Aquí ya no hay nada, no ha cambiado la hora ni nada. Podemos ver esto. Aquí hay una, pero no creo que esta pase nada, entonces vamos a la otra. Es muy padre este juego. Realmente ya quiero que salga la. Hola, habitación del final. Ok, no entendí eso. Oversoul. Aquí de hecho debería de pasar algo. Si no mal recuerdo. Pero pues no ha pasado nada. La verdad es que ya estoy ansioso de que salga Silent Hill para 2015 o 2016. Sea el año que sea, pues lo vamos a comprar. Es un algo que se va a comprar el día que salga, día 1. Y de hecho es padre. Estaba platicando con varias personas y imagínense, o sea, ¿qué sentirían? Bueno, es algo locochón, o sea, es algo que no pasaría, pero imagínense que saliera Metal Gear Phantom Pain y que saliera este juego el mismo día. ¿Se imaginan? O sea, sería como que algo como que sería directo para matar a los competidores, por no decir Capcom, que ahorita está muy mal, que ni siquiera con su remake de Resident Evil pudo completar, pudo seguir, pudo hacer otras cosas. Pero bueno. La verdad es que está muy padre esto. ¿De dónde salgo? Ahorita estamos en la novena, décimo looping. No recuerdo bien. Ya tenemos toda la fotografía. Ya tenemos toda la foto. Y pues todavía no sé bien qué hay que hacer, qué hay que pasar o qué onda. Algo que es muy clave ya después son los famosos. Son las famosas risas de bebé. Pero pues no han salido. Eso es hasta después en el juego, creo. Esta famosa. Luz era como en Killzone, que era un tipo de luz que pues conforme a la salud, ¿no? O sea, rojo, pues daño grave, amarillo grave, medio y pues azul, pues normal. Aquí se hace un zoom extraño. Aquí vamos a dejarlo con zoom un poco para ver si pasa algo. No creo que pase nada. No podemos hacer nada. A ver si puedo presionando botones. No, tampoco. Ok, vamos a seguir avanzando a ver si puedo abrir algo o hacer algo porque. Ok, se me ha olvidado eso.
Algo que no mencioné, que se me olvidó comentar, una disculpa, realmente fue mi estupidez. Aparentemente, bueno, el juego empieza sin instrucciones ni nada, pero con la cruz podemos mover la lámpara, podemos hacer esto, bueno, ahí estoy enfocando esto, haciendo el zoom, R3 podemos hacer zoom. Haciendo, como ven, moviendo lo que es el champiñón. Bueno, haciendo L3 podemos hacer movimientos raros. Creo que es caminar a los lados. Y con X podemos presionar en varios lados. Esto es lo que comentaba también al principio de la transmisión, de que podemos trolear en algunas partes. Un momento, por favor. Vamos a tomar una pausa. Un momento. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Yo te mandé un saludo ahorita cuando esté nomando lo subo a YouTube. Órale, me late, mi hermano. Me late, me late. Ahí me estoy pendiente. Acá estamos. Aquí estoy, querida. Aquí estoy jugando Play. Ya, una disculpa. Lo que sucede es que me acaba de hablar mi hermano, a quien mando de nuevamente un saludo. Él fue quien acabó Silent Hill en esta consola PlayStation 4. Lo más probable es que a lo mejor nos espantan ahorita, ¿no? No, de hecho ya va a empezar lo bueno. Hay que usar el X para lo que es las acciones. Como mencioné, hay acciones que pues podemos hacer. Me parece que también podemos mover el candelabro. No, hay otras acciones. Eso todavía no se sabe exactamente qué es lo que se puede hacer. Ya se abrió la puerta, ya va a ponerse medio gory el asunto. Así que bueno, es lo que mencionaba Oversoul 93. Perdóname, Lisa, hay un monstruo adentro de mí. Esto es importante recalcarlo porque más adelante tenemos que hacer como que un minijuego para resolver el puzzle. Vamos a ver si no han salido más cosas. No salió nada en esta pared. Y de hecho, si llegan a escuchar una perra que está ladrando, no se preocupen, no es el juego, es la perra que tengo en su humilde casa. Ella de hecho ayudó mucho a acabar Silent Hill, porque hay una parte más adelante, en lo que es el famosísimo puzzle final, en la que mucha gente ha dicho que es imperativo hacer mucho ruido, hacer muchísimo ruido mientras está esto. Y eso que pueden escuchar es un ruido de un bebé. Y aquí es cuando se pone realmente, realmente, realmente jodida la cosa. Sé que no uso muchas palabrotas, no me gusta usarlas en streamings o en mis videos de YouTube. Que les recuerdo, pueden checar, suscríbanse. Estoy como Mike MS Oficial en YouTube. Los invito a que se suscriban y que pues vean lo que salió en la transmisión. Es lo que realmente me hace que dude de mi valentía. Porque este juego pues presenta muchos sonidos muy buenos, sonidos de efectos especiales. Que realmente me pregunto, ¿cómo caramba hicieron los efectos? ¿Cómo rayos hicieron para grabar eso? A un bebé llorando tan desesperadamente. ¡Hola! ¡Jaja! ¿Ven? Eso es lo que les hablaba. Nos acaban de abrir la ventana. ¿De dónde? Ah, salió de ahí. Ya podemos escuchar el espíritu chocarrero. Y debemos de leer. Puede escucharlos ellos llamándome de. Y ya no dice más. Vamos a estar acá. Vamos a checar esto. La foto de la mujer que le sacaron aparentemente un ojo. Ya se está tornando más oscura la cosa. Vamos a checar esto. Es muy buen juego, la verdad, es muy buen demo. Hay cosas que realmente sacan muchas cosas padres. Ira, arriba, derecha. Apenas apareció el mensaje. No sé qué signifique.
Pero sí, un saludo. Vamos a continuar en esto. Hay que leer mucho los mensajes. Eso también es imperativo para acabar el juego. Que de hecho es algo muy padre. Vamos a regresar a este mensaje. Que dice, puedes escucharlos llamándome desde... Y se acaba haciendo la frase infierno. Y de hecho es algo que Hideo Kojima puso en Twitter. Él puso una foto donde él estaba con una diadema y estaba con su control de PlayStation 4 dando una pista de que pues era importante jugarlo en línea este juego para acabarlo. Esto me pareció muy padre, me pareció muy genial para pues como pista. Al fin y al cabo, ¿qué puedes esperar de un hombre que creó estudios falsos para Ground Zeroes y para este juego? Ah, ok, mira arriba. Todavía no hay nada. Podemos ver lo que es la ventana. Esa ventana parece que se metió un ratero. Que pues, un ratero fantasma, un ratero malo, un ratero malvado. Una casa común estadounidense de la era de los 70s, 80s diría yo. Cuadros tétricos como es normal en los juegos de Silent Hill. Pero bueno, ya vamos a dar. Este es el doceavo looping. Doceavo looping. Llevamos el minuto 56. Ya se está guardando el juego. Tenemos más. Como mencioné, ahorita estamos jugando con el color azul. Ya tenemos todas las fotos de la chica, de la chava. Muchas gracias a la gente que está en el chat por haberme dicho dónde estaba la última pieza. Esto es lo padre de esta gran comunidad como es Twitch. Ya empezamos a escuchar algo que pues va a dar mucho, mucho, mucho miedo. A lo que a mí me gusta llamar Boogie Nights. Porque miren la luz intensa. Y uy. Uy, 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 ya lo había visto antes, pero sí. Después de matar a su familia, el padre se colgó en una. Se colgó y se mató. Interesante. Oh. Es tétrico esto, es tétrico, es tétrico. Y eso que ya lo había visto, ya lo había leído, ya lo había visto. De hecho, miren, hasta el refri tiene una cara siniestra, tiene una cara como de calavera. No, me sugestión, en serio la tiene. Este Silent Hill promete. Ah, de hecho, todavía no se revela el mensaje. Hay que leer el mensaje del teléfono. Este Silent Hill promete mucho. Este Silent Hill promete muchísimo. Promete ser igual o mejor que Silent Hill 2. Mi Silent Hill favorito. Muchas gracias, Strom Wallace, por suscribirte. Suscríbete en Twitch, también suscríbete en YouTube como Mike MS Oficial, así estoy. No, no hago solamente gameplays, no solamente hago gameplays, me gusta también hablar de otros videojuegos y eso. Este gameplay lo hago porque pues es una ocasión especial, es una ocasión muy especial, son las 8 de la noche, son más de las 8 exactamente, ya van a dar las 9:09. Yo creo que en todos los países, en todo México y en Sudamérica ya es oscuro, ya a esta hora ya es oscuridad pura. Y la luz se puso roja, lo cual yo creo que no es buena señal, es señal de que pues va a tornarse feo. Siguen siendo las 11:59. Escuchamos el bebé que está ca llorando cada vez más, más y más y más. El baño se volvió a abrir. El baño, de cierta manera, es ya después irrelevante, a menos que quieran ver un feto de un pollo humanoide. Muchas gracias, que te guste, Pachete 9. Un saludo, un abrazo. Escuchen eso. Yo la primera vez que escuché ese ruido en particular, no podía mover bien el control. En serio que generó una sensación de desagrado en mí. Se generó una sensación horrible en mí de, ¿sabes qué? Pues es de que está horrible esto. Es muy, muy, muy desagradable. Un saludo también. Ah, esa música que les menciono es mala. Es mala señal. Eso significa que el fantasma está cerca. Eso está muy, muy, muy complicado. Es lo que les mencionaba. Como lo que es de Fatal Frame. Vamos a esperar a que se vaya ese ruido. Para evitar sustos, digo, ahorita estamos actuando como una semiguía. Pues el chiste es que se vaya ese ruido. Ya no estamos siendo poseídos. Lo más probable es que también puede ser poseído.
Es importante después, pero ahorita no. Ok, vamos a avanzar. Y vemos lo que es esto. Sí, está, es normal, mira. Ya se empezó a formar la L de infierno en inglés. Hell. Mira, escuchen ese ruido, o sea, caramba, es lo que mencionaba. ¿Cómo hacen esa calidad de ruido? Y miren cómo se mueve el refrigerador. ¡A la madre! Es horrible, o sea, tétrico, tétrico, tétrico. Vamos a empezar, estamos en la vuelta 14. La vuelta 14. Un saludo a Cataleya, que también está viendo este video. Creo que no puede comentar, pero también un saludo, un abrazo, muchos besos. Vamos a continuar en esto. Ya tenemos esto. Porque digo, todos estamos ahorita súper escamados, como dicen en México, asustados. Pero pues hay que pasarla con cotorreo dentro de lo que se pueda. Vamos a seguir. El chiste es hablar en esto. Es muy importante para continuar también. Sí, el baño abierto. Hay que checar todo esto. El bebé sigue desafortunadamente colgando ahí. Hay que leer todo el mensaje, todo esto. Sí, los gráficos están increíbles, están de 10. Hay que hacer todo. A ver, vamos a ver si nos podemos encontrar al fantasma del ejército, aunque sea. Está demasiado oscuro, de hecho. No se puede ver. Sí, de hecho, creo que está en las ventanas. Luego aparecen las ventanas moviéndose de una manera frenética. Un saludo a Tom Wallace. De hecho, aparece normalmente en el baño. Hay que checar esto exactamente. Miren, hola, hello. El teléfono, esto implica muchísimo. De hecho, donde aparecen mensajes es clave, es indispensable checar. Es todo eso. Los mensajes es muy, muy, muy importante checarlos. Afortunadamente no hay señales en el baño. Miren cómo ya se detuvo el... ¡Uy, mentira! Hell. El infierno. El chimoltrufio me dice, ¿no te da miedo? Es que yo solo aguanté la vuelta 6. Mira, de hecho vamos a platicar un poquito antes de entrar a la vuelta 15. Yo grabé en mi canal de YouTube, ese es Mike MS Oficial, no es por dar promoción, pero puedes checarlo para ver que para que veas que no es broma. Estaba jugando mi hermano, quien también es un fanático aferrado de Silent Hill. Escuchamos de nuevo esa música. Vamos a ver si podemos encontrar al fantasma. Y pues estaba jugando Silent Hill y de repente estaba grabando, estábamos ahí grabando. Él no quería que grabara, de hecho, él quería que jugáramos porque él estaba súper escamadísimo. Tenía horas que había salido el demo. Y pues me dijo, ¿sabes qué? Pues es de que vamos a ver qué show. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues voy a grabar y yo mientras te veo. Y fue cuando lo espantaron espontáneamente y realmente pues hasta grité. O sea, grité peor que una niña, yo creo que una señorita al entrar a un motel por primera vez. Pero bueno, es lo que menciono. La luz se puso roja. Vamos a entrar nuevamente a la habitación, a looping. Vamos a entrar a la vuelta 15. Quería ver si podíamos encontrar a la fantasma, pero pues no se puede. Asómate a las ventanas. Es una oscuridad pura. Hello. Ya estamos empezando. Que ya se ven las ventanas. Well. Vamos a adentrarnos en la vuelta 15. Tienes que dar vueltas. Sí, de hecho hay una parte más adelante en la que vamos a tener que dar muchas, 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 muchas vueltas. Todavía no es esa parte. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Pueden escuchar al fondo que está mi perra ladrando, como mencioné anteriormente. Ella fue indispensable para que acabáramos este juego.
Bueno, mi hermano, porque él descubrió que pues estaba entre más ruido hacías en el famosísimo pozo final, pues más se abrían posibilidades de acabar este juego. Como mencioné al principio del video, es indispensable estar hablando, tener un micrófono conectado, obviamente para hablar, estar transmitiendo en Twitch, o sea, Ustream, y pues no importa cuántos números de personas estén, pero sí estar hablando constantemente. Estar hablando constantemente, liberando los mensajes que pues molestan, que son pues tétricos. Ahorita a ver si no me aparece la fantasmilla. Iba a checar el teléfono, pero es demasiado tarde. Vamos a esperar un ratito en lo que llega. A ver si no me sale por atrás, porque incluso ya sale por atrás a veces así. Es lo que es impredecible de este juego. No podemos verla, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sola. Creo que va a estar cerca. Va a estar cerca, va a estar cerca. Me parece que estaba ahí. Creo que estaba en el baño. Sí, mucho miedo. Cuando un perro ladra es porque hay presencias. Es porque de hecho hay muchos vecinos molestos. No es porque no te quiera dar la razón, amigo Trump. Afortunadamente no espantan en su casa, en su humilde casa. Mira. ¡Wow! Algo se abrió. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer la palabra. Puedo escucharlos llamándome desde el infierno. Eso también es una indirecta para la palabra de que tienes que hablar muchísimo en Twitch. Sigue sin decir nada en el. Ah, sí. Ok, dice: perdóname, Lisa. Hay un monstruo dentro de mí. Ya liberamos la palabra Help. Vamos a entrar a lo que es la vuelta 17. Vuelta 17, llevamos 1 hora, 6 minutos, 7 minutos. Y pues vamos a continuar. Vamos a continuar, ya tenemos todas las partes del cuadro. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a entrar. Vuelta 17. Espero poder acabar el juego. Realmente, ya miren la hora que es. 000. Eso, la gente sabe qué hora, esa hora es mala, es hora una troll, es una hora, pues, en la vida real que pues sí te llegan a espantar. Vamos a escuchar ruidos, vamos a escuchar cosas malas. No ha cambiado nada acá. El baño se cerró. Vemos un lo que es una luz desagradable. Una luz tétrica. Estamos entrando al infierno de Silent Hill. Fue una buena idea cambiar así a Silent Hill del Silent Hill poseído, satánico, como gustan decirlo, del tradicional. Yo creo que sí. Realmente es un Silent Hill distinto. Es un Silent Hill distinto también al de las versiones americanas de Silent Hill como Book of Memories. Y este. Book of Shadows, Book of Memories, no recuerdo bien. No tengo PSP, realmente no estoy muy metido en eso, una disculpa. Pero sí es muy distinto al Silent Hill poseído de lo que es también este Downpour, este Silent Hill que la temática era la lluvia y que pues mucha gente no le gustó. Yo creo que Silent Hill realmente nunca abandonó el dejar de ser Silent Hill. Realmente se volvió una franquicia distinta, pero nunca se partió. Y bueno, aquí vamos a entrar en una parte que ya también había entrado. Voy a moverme tantito, ya pueden ver que estoy. Ya puedo correr, ya puedo correr. Y aquí vamos a ver varias cosas. Vamos a empezar diciéndoles que, pues. Vamos a ver sustos. Vamos a ver sustos. Vamos a ver una de la. Vamos a ver la influencia de Guillermo del Toro, también de Hideo Kojima. Y vamos a ver cosas tétricas, vamos a ver cosas padres. No se despeguen. Muchas gracias por toda la gente que está aquí conmigo. Vamos a seguir otro ratito más. El Chimolturfio me pregunta, ¿es necesario leer todos los mensajes? Sí, es necesario, es indispensable, es de preferencia muy, muy bueno que los estés leyendo conectado en Twitch, que los estés leyendo como tal, o si no hablando, no sé si detecte que los leas tal cual. Es también indispensable porque así vas descubriendo más cosas.
Es de hecho muy indispensable también que vayas checando en cada vuelta cada cosa. El radio, lo que es la foto, lo que son los mensajes, el que está en el teléfono, el que está en la pared abajo del cuadro del río y el que está en la puerta. Eso es muy importante, por eso a cada rato los leo. Ahorita puedes ver que ya son las 00, ya no tenemos la lámpara. Volteo hacia atrás, está muy oscuro, está la puerta cerrada. Y aquí el chiste. Ah, bueno, miren. Vamos a caminar. Ya vieron que cambiaron los cuadros, también cayó la mecánica de la casa. Podemos ver lo que son corazones, vísceras, ojos, varias cosas desagradables, tétricas, típicas de una película de Guillermo del Toro. Vamos a continuar. Vamos a seguir, vamos a correr, vamos a correr. Y vamos a ver lo que son puertas del baño, que misteriosamente cuando entramos a una puerta y hacemos zoom, estamos haciendo zoom, lo quitamos. ¡Pum! Se tapa. Yo pensaba que esto tenía algún significado. No sé si lo tenga todavía. Pero aparentemente no. Aparentemente no. Vemos que todo se vuelve oscuro, agitado. Estamos en medio de la nada. Y les voy a decir algo que, pues, les voy a confesar algo. Yo la primera vez que pude jugar esto, me dolía la cabeza. Yo creo que era de la desesperación, que no había dormido bien la noche anterior. No sé qué fue. Pero realmente me desesperó muchísimo. Estamos viendo ahorita, para la gente que no haya visto alguna vez esta escena, estamos viendo lo que es el Silent Hill, por así decirlo, poseído. Muy tétrico, se repiten las escenas, los cuadros, todo. Aquí es donde vamos a continuar. No quiero revelar más, pero vamos a dar una vuelta. Aquí es donde vamos a progresar en el juego. Necesitamos llegar a una parte donde esté un cuadro en el piso. El cuadro también está poseído, está con un ojo. Y debemos de ver en medio de la pared un agujero de bala. Este agujero que estaba en medio del baño cuando estábamos al principio. Esto es también muy importante. Pero vamos a dar una vuelta para la gente que no sepa qué onda. Había muchas teorías al principio de cómo pasar esto. Mucha gente decía que era con los espejos. Yo era una de ellas al principio. También había mucha gente que decía que debías de correr hasta que te desmayaras. Había mucha gente que decía que pues debías de correr hasta que se cayera el cuadro. El cuadro desde el principio ya está. El cuadro ya aparece. Solamente que si vas corriendo muchísimo no lo puedes ver. O sea, mira, ven así, estamos corriendo y miren cómo se distorsiona. Como mencioné antes, Tom Wallace, mi hermano fue el quien lo pasó. El video también está en YouTube. Puedes checarlo en Mike MS Oficial en YouTube. Y bueno, vamos a ver una escena, es también tétrica, me voy a quedar callado para que la puedan ver. Aquí debemos de estar viendo al agujero y dejar presionado el botón R3. Vamos a hacerlo. No podemos moverlo a los lados. Ahora es el momento de la acción. Nuestra sociedad está rota, podrida desde las entrañas. Voy a quedarme callado porque es indispensable ver eso. Escuchar. Ahorita ya se sacó el zoom. No turning back now. No hay vuelta atrás. Dando la. Las medidas de los muebles y todo ha de ser de 1,80 m, 1,76 m, 77, no muy alto. Ese darle es un loquillo. Y vamos a tener que pasar acá, donde estaba esto. Y prepárense para tal vez una escena que los va a hacer que se defequen del miedo. Aparentemente en este juego los fetos tienen una voz como Mr. T o como cantantes de música de ópera. Podemos ver lo que tiene patas de pollo, que tiene un feto pues, desagradable realmente. Y ya aquí pues ya podemos volver a caminar, ya no estamos corriendo.
Qué lástima, Pachete 9, que pues te cagaste con la chingada madre. Qué susto me pegué. Sí, realmente es tétrico eso. Es muy tétrico todo lo que está pasando. Ya pasamos la parte difícil. Y a continuación viene la parte más polémica de todo Silent Hill, porque hasta ahorita todo lo que hemos hecho, amigos míos, amigas, es muy tétrico, es tétrico, es al azar lo del fantasma. Y pues, para resumir un poquito de lo que es todo esto, para la gente que se lo perdió, para la gente que pues quiere indagar más en el tema, el demo trata sobre un asesino serial que mató a su hijo y a su esposa. A la esposa pues la mató en la bañera, a su hija la mató en el refrigerador, a su esposa le sacó el ojo, se lo sacó de las entrañas, de la ócula. Bueno, el ojo, pues, no sé, no soy doctor, no estudié medicina y realmente era malo en biología. Y pues lo que hizo él fue de que pues después aparentemente se suicidó. Esto es una trama muy al estilo de Silent Hill 2, es por lo cual estoy enamorándome cada día más y más de este juego. Y bueno, ya podemos ver el contraste de oscuridad, la locura, el infierno, los valores negativos, la psicosis y la normalidad. Aparentemente, a normalidad que no es por completo una normalidad, porque no hemos salido de este oscuro lugar, que es perturbador, diría estimado Dross Rotzang, a quien soy un fan realmente, no, no fan así de que, ay, soy ateo, ¿no? Pero un saludo a Dross, que si alguna vez llega a ver este video, pues ojalá le guste, si no, pues también que se sepa que soy un fan de su trabajo, sencillo, pero muy bueno, muy bueno, muy interesante, muy culto. Para ver un poquito de la plática de todo lo que es esto, ya se han de sentir un poquito hartos de esto. Créanme que yo también me sentí un poquito harto. Pero ahorita vamos a entrar a la parte más al azar del streaming, que es la parte final, es el puzzle final. Es donde toda la gente ha cedido, donde toda la gente se ha hartado y donde toda la gente ha dicho que, pues, ¿qué rayos hay que hacer? O, por así decirlo, más tensa. Del juego, no tétrica, sino más tensa, es lo que me atrevo a decir, tensa. Vamos a entrar, la podemos bajar. Y esta es la loop casi 20. Ya estamos acá, pasamos las luces, podemos ver que son las 000. Estamos aquí viendo los cuadros, cuadro de mi voz, puedes escucharla, esta señal puedes leerla. Si me esperas para siempre, me encontrarás. Es una señal de que, pues, se va a poner fea la cosa. Se va a poner hostil. Se va a poner fea. Ok, ah, ok, esta parte, miren, miren, se me olvidó mencionar esto. Para los fans de Metal Gear, sabrán lo que va a pasar. Cuando yo escuché que va a estar Kojima y vi ese cambio, sabía que iba a pasar algo. No se espanten. Ojalá que no varíe mucho de lo que pasó la anterior vez. No es la transmisión de Twitch. Realmente está pasando esto. No, eso pasa por tener internet malo. Eso pasa por tener un internet pésimo. No, qué internet. Es internet, qué pésimo. La banda ancha. Y sí, es lo que pasa. Y de hecho es interesante porque acabamos de descubrir algo muy bonito. Gracias, hermoso Twitch. Cuando estamos en línea en Twitch haciendo streaming, sale esta pantalla que acabamos de ver en color negro. Sale 7780 Studio. Sale de nuevo el mensaje. Aparentemente creo que ya lo acabamos. Eso fue raro. Aparentemente volvemos a empezar. A ver, vamos a ver. Ah, no, ok.
Vive el Betis. No sé qué sigue sea el Betis, pero saludos. Ah, no, de hecho, vamos a recapitular un poquito. Normalmente cuando uno está en línea, sale este mensaje, este que vimos en las pantallas letras negras, en modo de computadora antigua, en DOS, en modo DOS. Cuando yo pude ver, no estaba en línea, no sabía bien qué hacer, y lo que me salió fue una pantalla similar a lo que es una pantalla amarilla con letras azules, que decía que se había desconectado el servicio, no sé bien qué onda, muy al estilo Kojima, pero era distinto el mensaje. Y no me había salido, de hecho, el mensaje de que había vuelto a empezar el juego. Obviamente no empezó el juego nuevamente porque la bolsa no nos ha vuelto a hablar. En caso que lo fuera, pues ya nos hubieran espantado y la bolsa hubiera vuelto a hablar. Vamos a continuar. Vamos a escuchar a mi animalilla. Y de hecho ya vamos a entrar a la parte clave del juego, el puzzle que les decía. Ya se apagaron las luces. Aquí no se me vayan a espantar. Traten de no espantarse. Son las 23:59. Debemos de leer los mensajes. Pueden escucharlos llamándome del infierno. Ok. Aquí hay algo muy importante. Cuando se le den las 12, como ahorita se acaba de dar, se va a poner loco todo. Va a empezar a salir la fantasma y van a pasar cosas. No se espanten, yo también me trato de ser un hombre como soy, como diría Bob Esponja, un hombre soy, valiente y heroico, un hombre soy, valiente y macho soy, un hombre soy, valiente, valiente, valiente soy. Pero hablando en serio, ¿ok? Lo que acabamos de hacer, acabamos de escuchar una risa de un bebé. Déjenme explicarles paso por paso, porque sí es un poquito tendido esto, para que tomen nota. Acabamos de escuchar un bebé. Eso es a partir de las 12 de la noche. Ya cuando son las 12 de la noche, como vimos acá. 12 de la noche, perfecto. Debemos de dar 10 pasos. No más, no menos. Como pasa ahorita. Se va a escuchar la primera risa del bebé, estemos donde estemos. Si en el baño, si acá en el pasillo, si a donde sea. De ahí vamos a tener que ver a la fantasma, tal cual, varias veces, 2 a 3 veces. Y vamos a tener que estar leyendo los mensajes de las paredes. De en medio y la parte que está abajo, ¿ok? Hasta ahí todo claro. Y de ahí vamos a tener que estar leyendo los mensajes durante un tiempo determinado. Aquí es donde aplica mucho lo que es la luz del control que les mencionaba, porque hay gente que dice que lo hace a la primera y luego luego le sale. Y hay personas que lo han hecho muchísimas veces y tarda más, o sea, es lo que todavía no se sabe con exactitud. Por eso es muy importante que se fijen en qué luz está en su control de DualShock 4. Y comenten qué luz es, para que así ya se pueda formar una guía oficial como tal. Así que bueno, vamos a empezar. Les recuerdo que yo tengo la luz de color azul. Hay que ver al fantasma 2 veces. No se vayan a espantar si la vemos más. O si la vemos así. No está en el baño. Está acá, debemos de verla, ok, muy tétrico. Miren cómo se mueve esa cabeza. To the Harlem Shake. Nos tenemos que hacer tantito para atrás porque si no nos agarra. Eso no importa, pero hay que leerlo mucho. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Y algo muy importante de esto: si llegan a escuchar la segunda voz de un niño de la risa. Es importante que dejemos de hacer todo lo que estamos haciendo, todo, 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 no mover el champiñón, no mover nada, 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 y dejar que vibre el control. Así, así va a vibrar bastante tiempo. Y de ahí vamos a tener que correr al teléfono, porque va a sonar. Y vamos a tener que usar el botón X y hacer el zoom, ¿ok? ¿Estamos perfectos? Bueno, vamos, estoy esperando. Aquí es el lugar ideal para esperar a la fantasma. Lo más importante es de que estemos checando los mensajes. Pero pues lo hago para evitar sustos. Es una manera barata, sí, pero es para evitar sustos. No hay mensaje en el teléfono. Checamos el cuadro.
Me mandan saludos en el chat, me dicen, güey, ¿qué onda? gracias por las suscripciones. Les recuerdo que si les está gustando esta transmisión, pueden checarme en YouTube como Mike MS Oficial, también en Twitch. Muchas gracias a toda la gente que checa esto, que está viendo la transmisión. Todavía no se escucha nada del fantasma. Ya se empezó a escuchar la música tétrica, vamos a alejarnos un poquito. Vamos a acercarnos. Ah, creo que está en la ventana. No, está en el baño. Va a salir del baño, lo sé, va a estar en el baño. Perfecto, está en el baño. Miren ese reflejo. Se mueve intensamente. Uy, ay, ay, ay.